Alberto Vizcarra Cornejo. Juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas, y que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú. Martín Vizcarra Cornejo juró en una sesión solemne del Congreso de la República como nuevo presidente de este país sudamericano, en reemplazo del renunciado Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra Cornejo, quien era el primer vicepresidente del país y fungía como embajador peruano en Canadá, asumió el poder tras la aceptación de la renuncia de Kuczynski por 105 votos a favor y 11 en contra en una sesión que se realizó este viernes en el Poder Legislativo. Kuczynski presentó el miércoles pasado su renuncia al cargo, un día antes que el Congreso iniciara un segundo proceso de vacancia tras el fracaso del primero, en diciembre de 2017, y en medio de un escándalo luego de que se filtraron videos que demostrarían una supuesta compra de votos para evitar la vacancia presidencial. El renunciado mandatario será investigado además por los pagos efectuados por empresas del cuestionado grupo brasileño Odebrecht a firmas relacionadas con él, mientras fue ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. Notimex.